años? Sí, bueno, a día de hoy sí. Por lo menos han entrenado todos, ¿no? Sigue Pavel con su muñeca, que le va a dar la lata bastante tiempo, porque es una circunstancia que solo un descanso de 3 semanas o 4 semanas podría remitir esa inflamación. Entonces, bueno, va a seguir sufriendo un poco la rodilla de Iñaki, el tobillo de Billy, y bueno, y Durán y Ben volviendo, ¿no? Lo mismo que Alberto ahí con problemas que tuvo con golpe en la nariz la semana pasada, pues también se está recuperando. Bueno, son pequeños problemas que nos han acompañado todo el año, pero que espero que entre el entrenamiento de hoy y de mañana pues no vayan a más y puedan estar todos para el domingo sin ningún problema. No sé si la expresión es afortunada, quizás es uno de los equipos más chinches que uno se puede encontrar en esta categoría. Bueno, si chinche es sinónimo de fastidioso, duro, competitivo, sí, eso es un equipo que sí, quizás en lo de agarrarse, ¿no? Valdría, se agarran a todos los partidos con el alma. Es un equipo muy serio desde el punto de vista defensivo, ¿no? Ahora se está haciendo el análisis de las 3 últimas jornadas, las que han perdido, ¿no? Y luego realmente, si analizas un poquito, es que han caído por 6 puntos, me parece que es, con Real Madrid, por 4 puntos con Valencia en Valencia. Lo que para otros casi serían victorias, ¿no? Pues hablamos de que son derrotas. Un equipo que sí, el sistema de competición siguiera los méritos deportivos, este año estaría jugando la Euroliga. Yo creo que eso ya lo dice todo. Un equipo con un nivel competitivo, yo es lo que destacaría por encima de todo. Mucha seriedad en el aspecto defensivo y mucha seriedad en el aspecto ofensivo. Y aparte de esta seriedad táctica, pues une la calidad que acompaña a sus jugadores, claro. Muy grande. Sí, sí, Gran Canaria es un equipo especial, ¿no? Porque históricamente yo creo que si analizas las últimas, pues no sé, 10 campañas, quitando a lo mejor hace 3 años que no les fue tan bien, siempre han estado en playoff, en copa, ¿sabes? Compitiendo por los puestos de mayor prestigio de la liga, ¿no? Y a veces pues no tienen a lo mejor el glamour que pueda tener Baskonia, Valencia, Madrid, Barça, lógicamente, pero es un equipo que siempre está arriba de todo. Debido, yo creo, que a esas virtudes, ¿no? Que todos los jugadores que tienen mucho talento individual lo ponen a servicio del colectivo. Entonces, bueno, al final esa fórmula siempre es sinónimo de éxito, ¿no? Como tienen. Un gran mérito yo creo que de todo. De la historia del club, de cómo funciona como club, de una afición también excepcional y de unos entrenadores siempre de primer nivel al frente de las plantillas. Yo creo que poco. Bueno, lo tendrían que decir ellos, no mejor que yo, pero es lo que hablábamos antes, una plantilla tan larga donde están Nacho, Eulis Baez, Tavares, que cada día que pasa crece más como jugador, donde tienen 2-3 que pueden actuar perfectamente a la posición de 4, como es el caso de O'Leary, que el año pasado jugó de 4 prácticamente todo el año, y Brad Nilui, ¿sabes? Al final la batería interior les queda totalmente cubierta. Yo no creo que sufra mucho, aunque está claro que Xavi es un gran defensor, un jugador importante, que ha estado en la selección este año. Bueno, pero creo que desde el punto de vista colectivo tienen armas suficientes para suplirlo. Eso espero, pero no solo para este partido, sino para toda la liga, ¿no? Los jugadores están contentos porque los últimos resultados, bueno, pues han sido buenos, pero espero que no cometamos la pardillez o el pardillismo, no sé cuál es la palabra correcta, de caer ahora en la euforia sin sentido de mirarnos el ombligo. O sea,
para que los éxitos se repitan, hay que revisarlos. Y si revisas, dices que has encajado 60 en uno y 64 en otro. Que has hecho un despliegue desde el punto de vista defensivo enorme, que te has sacrificado, que has peleado, que has puesto por delante el bien del colectivo. Que no digo que no se hiciera antes, pero quiero decir que si pierdes de vista esos parámetros, pues te vas a llevar un guantazo, claro. Y la defensa, porque los dos equipos un poco donde edifican su baloncesto. Quizá precisamente la clave pueda estar mañana, el domingo, pues como siempre, en el acierto, ¿no? Sí. No creo que os sorprendáis mucho uno a los otros. Sí. Acuérdate un poco el día, ¿no? Pues precisamente por ahí, por lo que tú dices, yo creo. Sí, el acierto será un factor, pero yo creo que habrá muchos más, ¿no? Enfrentamientos individuales, rebote, hay que tener en cuenta que es un equipo que rebotea muy bien, no solo con los interiores, sino con sus exteriores. Prácticamente todos promedian más de un rebote ofensivo por partido. Los tres es porque son potentísimos, pero los propios bases, Tomás Bellas o Albert Olivet, son jugadores que siempre hacen mucho daño. Esos balones que queden sueltos, los tiros libres, el que tenga menos pérdidas, yo creo que al final eso marcará el partido. Y luego, sobre todo, que el nivel de exigencia a nivel físico, todo el partido va a ser enorme y hay que estar, aunque sea suene atópico, los 40 minutos, vamos, al 100%. Ya te digo que el Gran, que es un equipo de un nivel competitivo enorme, que no, nunca se separa el partido. Sin más preguntas, gracias a todos.